Ya nos informa nuestra compañera Julie Guevara. Adelante, Julie. Bueno, ¿cómo estás, Nicolás? Aquí en el Distrito de Jesús María, las autoridades ya se vienen preparando para el simulacro por sismo a nivel nacional que se va a desarrollar el viernes 29 de mayo a las 3 de la tarde. Y este es un anticipo de cómo van a responder las diferentes fuerzas, los diferentes grupos que tienen el encargo de la prevención, ya que esta, si bien es cierto, es tarea de todos, es importante que la población tome conciencia, sobre todo aquellas personas que en el momento de un sismo pueden estar al interior de un centro comercial o un mercado, como este caso es el mercado de Jesús María, donde ya se han activado las alarmas para la evacuación de las personas. Vemos que Defensa Civil está realizando esta tarea para que las personas puedan evacuar en orden y con toda tranquilidad hacia las zonas seguras. Hay que señalar que el Perú posee características geológicas complejas que originan intensa actividad sísmica, principalmente en la zona costera. Esta realidad se debe a la subducción de la placa submarina de Nazca con la placa sudamericana, fallas que pueden ocasionar, digamos, un sismo de gran magnitud, como estamos apreciando en esta oportunidad. El manejo de todas las contingencias que tiene que haber en caso de un desastre de esta naturaleza. Vamos a conversar con Darío Chirinos, quien es el responsable de Defensa Civil, para que nos hable sobre los preparativos de este simulacro. ¿Cómo está, señor Darío Chirinos? Buenas tardes, bienvenido a TV Perú Noticias. Bueno, en esta oportunidad estamos aquí en el Mercado Jesús María. Digamos, ¿cuáles son los elementos que se activan frente a un sismo? Ya, justo este es un simulacro previo que el señor gerente municipal de Jesús María ha visto a bien para poder preparar a las personas para poder evacuar en caso de un sismo, ¿no? Y con un amago de incendio. Ahora, ¿se vienen preparando ya a todas las instituciones para el día viernes? Sí, justamente nuestra preparación no viene de días atrás, viene ya de años anteriores, en que le estamos dando capacitación en diferentes cursos, evaluación de daño, cómo evacuar, cómo actuar en un sismo, en un tsunami. Es importante señalar que cuando ocurre un sismo se pueden generar situaciones en la oreja, como por ejemplo estamos viendo un incendio. Claro, ahora con mayor razón que ya hay las instalaciones de gas, se va a producir incendio de todas maneras por efecto del sismo, ¿no? Vamos a conversar con el funcionario de la Municipalidad de Jesús María para que nos comente, cuál es la importancia para ustedes de realizar esta actividad. ¿Cómo está, señor Gil Mercacho? Hola, buenos días. Bienvenidos a Jesús María. Bueno, vemos que ya ustedes están preparándose para la actividad del día 30. 29. Pero no solamente para el día 29, sino estamos preparándonos por si ocurra uno de estos eventos desgraciados y fatales que pueden haber. Pero siempre estamos en plena preparación. Esta es una actividad más. Y van a haber seguramente muchos, porque hay que sensibilizar a la gente. La gente es un poco indiferente a estos eventos, pero hay que sensibilizar a todos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos vulnerables en el caso de ocurrir un sismo? Por ejemplo, aquí en el Distrito de Jesús María. Hay varios lugares que hay podrían haber problemas. Por ejemplo, este que es el mercado. Hay otro que es donde están los edificios más altos de la ciudad. Y otro que puede ser donde están algunos edificios que son viejos y que están en las avenidas Márquez, Garzón, por ejemplo. Esos son los lugares más peligrosos para cualquier situación de estas. En este caso, ¿cómo debería comportarse la población? Porque generalmente toda la organización está a cargo, en este caso, de los funcionarios de Defensa Civil, pero ¿qué se espera de la respuesta de la población? Bueno, nosotros tenemos organizada a la población en esquemas con asignación de responsabilidades. Hay una gradación, va desde los funcionarios de la municipalidad y de las otras entidades públicas hasta el ciudadano mismo, que tiene su responsabilidad en un cuadro de asignación de responsabilidades en que todos estamos involucrados.
Bueno, muchas gracias. Entonces estamos viendo, digamos, las diferentes acciones que vienen realizando el personal de Defensa Civil de la Municipalidad de Jesús María. Hay que señalar que el día viernes 29 de mayo a las 3 de la tarde se va a producir este simulacro con un sismo de 8.5 grados en la escala de Richter, el nivel de intensidad entre 7 y 8 en la escala de Mercalli y la duración de aproximadamente 2 minutos. Así que la población tiene que estar atenta a estas acciones porque en cualquier momento, ya sabemos, el Perú está ubicado en una zona sísmica y podría ocurrir un movimiento.